En el sur del departamento del Tolima, las autoridades encontraron en el café el cultivo que se convirtió en la vía para transformar estas tierras que alguna vez fueron estigmatizadas como zonas de violencia. Pues hoy son terrenos donde se produce el mejor café del mundo, Daniela. Y encontramos que con la llegada de la paz, familias enteras han creado empresas sostenibles cuyo café es apreciado en los 5 continentes. Estos campesinos envían su producción a países como Dinamarca, Australia, Arabia y Estados Unidos. Desde Bogotá, para llegar a Planadas, el recorrido es entre 8 y 10 horas. Una simple búsqueda en internet permite saber que alguna vez estuvo aún más lejos. Planadas se reconoce en el mundo o en Colombia por dos cosas, por el café y por la guerrilla. Pero Planadas hoy ocupa un lugar relevante en el mapa de Colombia. ¿Cuántas generaciones llevan cultivando café? Mi papá ya es la tercera, yo soy la cuarta. Y era muy común que uno dijera, no, usted viene donde nació la guerrilla, todos son guerrilleros allá. Entonces sí se vive mucho con eso. Aquí como era tan difícil, incluso por la vaina de zona roja, la inversión era muy poca. Otros pasos se afirman en sus montañas. Vamos aquí, igual que vamos allí. Se está demostrando que Planadas es café y es paz. A los 18 años a mí me dijeron, usted no saque la cédula en Planadas, qué pena decirte que esto es Planadas. Vaya y sáquela en Bogotá, en Ibagué. Y yo dije, no, yo tengo que decir con orgullo que soy de Planadas, porque las nuevas generaciones vamos a hacer el cambio. Esa mezcla ancestral con nuevos saberes hace que quizá aquí crezca uno de los mejores cafés del mundo. Y la idea de entrar como al negocio de los cafés especiales, pues ya hace más o menos 10 años que comencé a pensar diferente, no vender ya en un mercado, sino buscándole un valor agregado, venderle a la gente ya al exterior. Hoy tengo un muy buen equipo y son la misma familia. Son 5 hijos, hay 4 que me ayudan, uno pequeño, mi esposa, la nuera y un cuñado. Nosotros producimos café de alta calidad. ¿El colombiano no sabe tomar café? No, no sabe. No, el colombiano no sabe tomar café. El colombiano se va por la economía. Él le pide usted un café de 5.000 pesos y se desmaya. Y cambio, ha enseñado a tomarse uno de 500.000 pesos. Pero cuando usted aprende a tomar café, aquí han venido varias universidades a visitarme. Y yo les muestro, le digo, mire el café que se toman los de afuera, mire el café que nos tomamos nosotros y mire lo que le venden a usted en Colombia. No sabe tomarlo porque no le gusta tomárselo amarguito, le gusta echarle dulce. La cultura cafetera debe ser tomar cafecito amargo y café colombiano. Usted ve muy diferente un café cuando se ve de café que a lo que tomamos nosotros como un tinto. Esa pequeña ventana entre las montañas del sur del Tolima no parece tener límites. Ahorita en el momento estamos tratando a Reino Unido, Estados Unidos, Australia. Ahorita le enviamos un viaje a Arabia y estamos metiendo también en Alemania. ¿Usted no sabe para dónde va su café? No, pues sé qué países llegan y puedo mirarlo en el mapa mundi, pero de saber hasta allá llegar y ver, no. Nos mandan videos. Yo no conozco ningún, puro Colombia. Es un café, primero pues que se trabaja todo orgánico, ¿cierto? Bajo sombra. El puente creado por esta familia acercó a lugares impensados con Colombia. Yo le vendo a una coreana. A uno sabe que lo incentiva más y le da uno como esa moral cuando vienen a visitarlo a uno ellos. Porque uno dice, vea, venir ellos también de lejos, por algo es, porque mi café tiene que ser bueno, porque si ellos vienen, nosotros le ponemos el precio al café. No es como los tiempos que uno llegaba y, ¿a cómo me paga? Qué bueno que la gente entendamos el cuento del café y volvernos empresarios. Entre miles de granos y un aroma a café, empieza a romperse esa paradoja. Gracias al café ya no se habla de Planadas es donde nació la guerrilla. Se dice Planadas es donde se produce el mejor café del mundo. Planadas es ahora un lugar obligado para vivir una experiencia de paz. Y vivimos, gracias a Dios, bien. Y vivimos muy contentos con el café. Antes nos está faltando café para venderle a los gringos. Soy feliz estando en los cultivos de café. Soy feliz recolectando. Soy feliz aquí. Vamos, que este es mi hábitat natural.